Nuestro equipo de expertos se pone a los mandos de un vehículo al que le teníamos muchas ganas. Se trata de uno de los eléctricos más premiados de los últimos meses, el Hyundai Kona Electric, un electrizante coche que CD Rush testa en la opción de motor más potente, la de 150 kW equivalente a 204 caballos de potencia, un propulsor que representa en la actualidad la mayoría de las ventas de este modelo de cero emisiones. El Kona eléctrico se diferencia estéticamente del resto de la gama por los logos específicos y por contar con un diseño más depurado debido a la necesidad de mejorar la aerodinámica. El frontal carece de la parrilla convencional del modelo de combustión interna y es más prominente. Esta versión es 15 mm más larga y 20 más alta, aunque conserva la misma altura respecto al suelo. Lo que no varía es la distancia entre ejes. Si nos fijamos en el interior, aparece un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, así como un nuevo y elevado túnel central que separa en dos el habitáculo en las plazas delanteras. Cuenta con una pantalla de metacrilato encima del cuadro de instrumentos en la que se proyecta toda la información relativa al vehículo. La multimedia central es táctil. El navegador muestra las estaciones de recarga. La palanca de cambio ha sido sustituida por 4 botones. Algunos de los sistemas de asistencia que equipa de serie son la frenada de emergencia, el sistema activo de cambio de carril involuntario, el detector de fatiga y el de ángulo muerto. El asistente de luces de carretera es opcional. Como os comentábamos al principio, CD Rush se pone al volante de la versión más potente, que entrega una potencia equivalente a 204 caballos y permite recorrer más de 400 kilómetros con una sola carga. Lo que más nos llama la atención del Kona eléctrico es su capacidad de aceleración. ¡Brutal! Parece que estamos a los mandos de un deportivo. El coche acelera de 0 a 100 en 7 segundos y medio y el 80 a 120 lo consigue hacer en 4,5 segundos. Una potencia exponencial que en todo caso podemos gestionar a través de los diferentes modos de conducción: Eco, Comfort y Sport. En este último, la respuesta del motor al acelerador es instantánea, pero penaliza, claro, la autonomía. Todos los modos actúan tanto en la respuesta del motor al acelerar como en la frenada regenerativa. Y es que en el Kona eléctrico existen 4 niveles de deceleración que se seleccionan mediante unas levas ubicadas en el volante. El Kona eléctrico se desenvuelve a las mil maravillas en todo tipo de carreteras, gracias a su chasis y a la ubicación de la batería, que presenta un centro de gravedad muy bajo. Las suspensiones tienen una puesta a punto muy lograda y el coche presume de ser muy cómodo y noble en su comportamiento. Los balanceos de la carrocería están muy controlados y la dirección es directa y precisa. El aislamiento acústico es inmejorable. You.